estadio más caliente del país. Un viaje espectacular. Ahora descansando, a esperar el domingo. Señores, bueno, acá estamos y llegó el día, pasaron las horas y acá estoy, contento de estar acá en el templo, el estadio más caliente del país. Y bueno, les quiero decir que hoy haremos una transmisión en vivo con la gente, más por toda la gente que no pudo entrar, la que no consiguió entrada. Vamos a tratar de estar cerca de nuestro santo querido. Y doy gracias a Dios por ser yo los ojos de esa gente. Y por supuesto, vamos a... esperemos que hoy nos llevemos nuestra gloria, el ascenso, lo que tanto queremos. Así que a todos los cirujas, espero que se prendan. En un ratito estaremos haciendo el tradicional acompañamiento a nuestro primer equipo. Bueno, en un ratito estamos con ustedes. Buenas tardes. Bueno, estamos acá con Pito Roldán, histórico. Pito, contame, hoy ¿qué sensación tenés vos? Que vos ya lo viviste, pero es una cosa que estamos todos ansiosos, toda la gente espera hoy la fiesta. Decime vos tu sensación. Sí, la verdad que bueno, tuve la suerte, ¿no?, de vivir una fiesta así en el campo de juego, jugar una final y por la suerte de que ascendimos en el 92. Bueno, la verdad que no es lo mismo estar en la tribuna que jugar el partido, pero bueno, con la misma ansiedad, con las mismas ganas y esperando que todo culmine bien para el bien del fútbol tucumano, ¿no? Bueno, mira, no te quiero... sé que estoy un poquito apurado acá porque, viste, no se puede estar acá en el campo, pero vos sos una figura histórica, así que bueno, mandale un saludo a la gente, que es lo más importante también. Sí, es verdad, sí. Un saludo a todos los hinchas de San Martín. La verdad que impresionante, ¿no? ¿Qué se puede decir? No es la primera vez que veo todo esto. Como te digo, tuve la suerte de jugar de chico, en primera, y viví muchos momentos, como el partido en el Cható con Argentino, el ascenso, los dos ascensos que tuvimos. La verdad que la gente de San Martín no te deja sorprender por la cantidad que va a todos lados. Y bueno, la verdad que por todo eso, por los sacrificios, por todo lo que hacen, nos merecemos a estar en primera. Bueno, Pito, te agradezco las palabritas y bueno, ojalá festejemos dentro de un par de horitas. Sí, y hoy la vez que quiera que todo termine bien. Te voy a decir para bien del pueblo tucumano, porque San Martín es un grande que merece estar en primera. No puede estar jugando un torneo que no sea primera división. Gracias. Yeah.
Hola, negro. Escúchame. Yo, vos sabés que nosotros estuvimos con ustedes siempre, pero más que nada ustedes hoy. Decime. Cuéntame, cuando te dijeron que venías a Tucumán, ¿pensaste en esto? Sí, sí, siempre lo pensé. Vine para esto y bueno, gracias a Dios, hoy estamos festejando. Hoy dimos un paso muy importante para la ciudad. Y nada, la verdad que hoy Tucumán está de fiesta. Escúchame. Entraste en el parque, tenías ganas de entrar, hoy era para entrar, era la fiesta nuestra. Sí, 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 no, la verdad que sí. La verdad que pude disfrutarlo adentro. Nada, estoy muy contento, estoy muy feliz con mi familia que vive allá en Buenos Aires, que la pelea todos los días. La verdad que nada, eso es, esto es parte de ellos. Y nada, y ojalá que siga acá en San Martín, que es algo hermoso. Negro, la verdad que te agradezco en nombre de toda la gente. Lo único que te pido, mandale saludo a la gente, a esta gente que nos sigue siempre y lo va a seguir siguiendo. Y gracias, gracias, te lo agradezco en nombre de la gente. Gracias a vos y a todos los chicos. Bueno, dale, dale, muchísimas gracias. Y bueno, saludo a todo el pueblo de San Martín. Y nada, y la verdad que decirle que solo hay palabras de agradecimiento para ellos. Y que bueno, acá está, el fruto de todo el trabajo y de todo lo que hicimos en estos 6 meses y en los 6 meses anteriores. Gracias, amigo. Profe, la última nota la queremos para la gente porque estuvimos en el campeonato siempre al lado de ustedes y ustedes, la verdad, se portaron hoy, nos dieron el mejor regalo que nos pudieron haber dado en este año. Un saludo para la gente, por favor. Y la verdad que una emoción muy grande que por ahí no me permite explayarme demasiado porque no me imaginaba todo esto. Que a los 10 minutos del segundo tiempo toda esta gente explota y no pararon de cantar y todo el partido en realidad, pero el segundo tiempo fue súper emocionante y bueno, siempre asombran y cada vez más. ¿Se acuerda, profe, cuando usted dijo allá, estábamos afuera con Santa Marina y dijo, hoy despegamos, parece que usted es el grupo nuestro? Y lo que pasa es que soy conocedor de estos chicos, yo sabía que esto iba a terminar así. Tenemos unos jugadores, vamos a hablar más de la reputa madre. Profe, pero terminan los jugadores corriendo, todavía están corriendo. Usted tiene mucho que ver más allá de eso también. Bueno, muchas gracias. Es un trabajo en equipo que siempre lo digo. Tengo un compañero que es Leandro, que también es un capo y bueno, es la consecuencia. Gracias, profe.